abrazo. Cristo, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esperarnos hoy más de lo habitual. Pedimos disculpas a todo nuestro público, a nuestros hermanos, queridos oyentes, que por cuestiones ajenas a nuestra voluntad no hemos podido iniciar hoy nuestro programa a la hora como es debido. Pero estamos aquí, a pesar de que el enemigo nos pone pega, nos pone trabas en el camino, pero cuando tenemos un espíritu luchador y que somos insistentes en las cosas que tenemos, para que sabemos que son para el Señor, pues tenemos que perseverar hasta conseguirlo. Así que de verdad que es un placer enorme, de parte de Javi aquí en los controles y Eiber quien les habla, de darles un saludo, de darles la bienvenida a una versión más de Los Soldados de Cristo, y y que reciban una gran bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como vamos así un poco apurado de tiempo, pues vamos a iniciar en un principio con el chiste que es habitual aquí de nuestro amigo Leo Madrigal, y ya entramos en materia, que hoy tenemos buena sustancia, tenemos mucha comida para el espíritu. Y tenemos también, pues lógicamente, buenas canciones, que es lo que caracteriza principalmente a este programa. Hoy traemos Los Colores de la Patria. Estamos aquí, ya los que están a través del Facebook conectándose por ahí. Veo a Oscar Pérez, veo a Heidi, a Cooper. Así que de verdad que es una alegría que estén ahí. Espero que continúen, que nos aguanten todo el resto de los 60 minutos que vamos a estar con todos ustedes. Y los que están aquí en Valencia o en España mismo, que quieran participar del programa, solicitar alguna canción, solicitar alguna oración o algo que quieran compartir con nosotros y con los demás radioescuchas, pues pueden comunicarse al 960-44-5677. 960-44-5677, y aquí estaremos prestos para servir en lo que podamos. Así que vamos con el chiste de nuestro amigo Leo y entramos en materia. Niñas y niños, damas y caballeros, es fin de semana, es la hora del chiste. ¿Quieren un chiste? Todo dice chiste, chiste, chiste. Espera, una vez, todas las frutas que estaban esperando el camión, porque se iban a ir en el autobús y estaban en la parada de camión esperando a que llegara, ¿verdad? En eso llega un señor y se le arrima a la pera y le dice: oiga, disculpe, ¿desde cuándo espera? Y la pera le dice: no, pues desde que nací. ¿Desde cuándo espera? Oye, ¿qué crees? El tiempo es lento para quien espera. El tiempo es largo para el que se desespera, pero el tiempo es perfecto para el que confía en Dios. ¿Qué te quiero decir el día de hoy? Dios es el Dios de la paciencia. La impaciencia viene por parte de la carne. Cuando tú sientes impaciencia es porque no sabemos esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Si te fijas, a través de la Biblia Dios nos habla en diferentes pasajes que tuvo que tratar con la paciencia con muchas de las personas y de los personajes. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años para llegar a la tierra prometida. Abraham tuvo que esperar muchos años para llegarle la promesa que Dios le había hecho. Déjame decirte que para los que confían en Dios, el tiempo es perfecto. No te rindas, lo bueno toma su tiempo. No te desesperes, deja que Dios trabaje en ese proceso tan difícil, y cuando tú crees que ya no puedes más, es cuando Dios llega y actúa. Tal vez tú estás pasando por un problema de salud, tal vez tú estás pasando por un problema en tu matrimonio, tal vez tú estás pasando algún problema con tus hijos, pero déjame decirte algo. Si vieras el tamaño de la bendición que está por llegar, entenderías la magnitud de la batalla que estás librando.
ánimo. Lo bueno toma su tiempo. Hay cosas en las cuales la mano de Dios se va a ver a favor en tu vida, pero hay cosas en donde debes de empezar tú para que la mano de Dios actúe. Por ejemplo, ¿quieres que tu matrimonio se restaure? Empieza por perdonar y olvida todo lo pasado. ¿Quieres que tu salud se mejore? Cambia tu hábito de alimentación y empieza a hacer ejercicio. ¿Quieres que la bendición del trabajo llegue a tu vida? Empieza a buscarlo y Dios te va a abrir puertas para que ese trabajo sea el que necesitas. De todo corazón, que el Señor Jesucristo te bendiga. Y es necesario aprender a confiar en el tiempo del Señor. Ánimo, bendiciones, paiques, para ti. Lo mejor está por venir. ¡Nos vemos en el próximo video! Excelente, excelente, como siempre, aquí nuestro amigo Leo con el chiste de la fruta y con el consejo importante también, que siempre el perdón es una de las bases fundamentales de cualquier restauración que pueda hacer Papá Dios con nosotros en nuestra alma, ¿no? Entonces, es importante, no solamente también el perdonar, sino también el ser agradecido, que es uno de los temas que quiero compartir hoy con ustedes. Bueno, se sigue conectando gente ahí al Facebook. Tenemos a Luz Clarena Jaramillo de Santa Elena. Toda la gente de mi tierra querida, que les amamos, que los queremos mucho, que oramos siempre por todos ustedes. Y siempre ha sido una alegría. El fin de semana pasado decía que todavía tenía el gustito en el cuerpo, ¿no?, de haber podido estar ahí en mi tierra. Y se mantiene esa alegría, esa satisfacción de poder pues haber compartido con todos mis paisanos, con toda la gente de mi tierra que nos conocemos de muchísimos años. Y también el poder haber dado a conocer el cambio que ha hecho Cristo en mi vida en particular y en mi familia en general. Así que qué bueno, que de verdad que quizá si no podemos estar con la Biblia dándote palabra de que sería lo ideal, por lo menos a través de nuestra vida, de nuestro comportamiento, pues también puedan ver esa obra maravillosa que Dios ha hecho en mí y ha hecho en mi vida, por supuesto. Clara Inés Romero, mi señora madre, Dios te bendiga, mamá, un besito, te quiero mucho, 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 grandote. Bueno, anoche hubo vigilia aquí en Camino Real Cabañal. Les recuerdo la dirección a los que aún o quizá nos están escuchando por primera vez hoy a través de la emisora o a través del Facebook. Estamos en la calle Arquitecto Alfaro, número 40 del barrio El Cabañal. Tenemos reuniones de culto mañana domingo, 11:30 de la mañana, y los jueves, 7:30 de la tarde. Así que son todos y todas bienvenidos, que aquí encontrarán la presencia del Señor. Y qué mejor lugar para venir a congregarse. También esta emisora, yo creo que ya han empezado a notarlo, que hay muchas empresas que se están vinculando con nosotros. Hay muchos que quieren apoyar y patrocinar lo que es la obra de Dios, porque desde luego que una emisora no se mantiene, no es gratuita y no se mantiene así sola. Al contrario, requiere o acarrea muchos costes. Y afortunadamente agradecemos a todos los empresarios que están confiando en esta emisora Radio El Camino 94.9 para que pues anunciarse aquí a través de nosotros. Y de verdad que pues damos las gracias desde aquí al restaurante Panadería Degustar, sí, que es uno de los últimos que se han vinculado con nosotros. Así que de verdad que les damos las gracias. Y a tenemos a De Boca en Boca de Ecuador, correcto. Recuérdame más. Los Pechugones Chicken Broster, que ha sido también de los fundamentales. Atenea también, ahí tenemos que ir a probar los crepes, que están deliciosos también. A mi esposa le gustan mucho. Y una recomendación o sugerencia que quería hacerle para todos nuestros oyentes es que cuando vayamos a un sitio de esto, decir, oye, que te he escuchado, hacerle saber a esa persona que hemos escuchado el anuncio en la emisora, que sabemos que vamos a ir porque hemos escuchado el anuncio, porque de ese modo esa persona ve que de veras es una inversión que le está mereciendo la pena, y pues para que continuemos con engrandeciendo lo que es la obra del Señor. Así que gracias a todos por la confianza, a todos los empresarios, por la confianza que han depositado, y pues que Dios les bendiga y les sobreabunde grandemente.
Hoy quiero traerles, por primera vez, quiero traer un tema, un texto bíblico cortito, que compartimos, tuvimos oportunidad de compartir anoche en la vigilia. A propósito, que estamos realizando vigilias para dar apoyo a nuestro pastor Rubén Márquez, que aún está en Dominicana dando la palabra del Señor. Así que estamos aquí respaldándole en oración, cubriéndole. Así que a él y a Maite también. Y bueno, y a toda lo que es a toda la congregación de Camino Real. Así que compartimos una palabra. Y tiene que ver. Dios puso en mi corazón que del tema del que yo quería hablar en un principio es de el agradecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque afortunadamente yo cuando he venido a los caminos del Señor ha sido simple y llanamente por dar gracias a Papá Dios por todo lo grande, por todo lo bueno que ha hecho en mi vida, ¿sí? Entonces cuando yo me veo en una situación bastante cómoda y bastante mejor de lo que había estado nunca antes, y cuando miro a mi alrededor, realmente yo por mis propias fuerzas nunca hubiese podido conseguir nada de lo que tengo ahora mismo. Y no hablo solamente quizá de un coche, sino que, o de un piso, sino que hablo del hogar que Papá Dios me ha regalado, de la esposa, de mis hijas. Entonces es todo lo que, todo mi alrededor, ¿sí? La parte laboral también. Entonces gracias a Papá Dios que se ha portado de verdad, sin yo aún estar con él en mi corazón, se portó maravillosamente conmigo. Entonces lo que quiero compartir con ustedes es que cuando somos agradecidos con Papá Dios, mayor aún va a ser la bendición que recibimos. Porque casi siempre lo que ocurre es lo contrario, que cuando estamos ya con el agua al cuello o incluso más arriba es cuando clamamos a Dios y dice, Dios mío, ¿dónde estás? ¡Ayúdame! Pues qué bueno también que pudiéramos, que si hay alguien ahora mismo que cuando esté en lo más alto es cuando venga a buscar de Dios y de ser agradecido. Entonces, tengo por aquí una pequeña cita bíblica que quiero compartirles. Se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 8, y es el verso 33 al 35, que dice lo siguiente. Por cuanto aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová de su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel, ¿sí? Entonces, nos olvidamos de todo lo que recibimos, nos olvidamos de todos los favores que Papá Dios nos ha hecho, todo lo que hemos, nos hemos comido ya, todo lo que nos ha dado, y ya luego se nos olvida, ¿sí? De haberlo recibido. Y no es cuestión del espíritu humano, porque aquí mismo nos muestra que Israel, que es el pueblo elegido por Dios, ellos son los primeros en darle la espalda una vez que, o sea, en cuanto reciben el favor, ya luego se olvidan de Papá Dios e incluso ponen a otro como Dios, que es una ofensa gravísima. Entonces, luego ahora les comparto una otra lectura en la que sí, que hay una persona que es inmensamente agradecida y desde luego que es digno de imitar, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos con la canción con la que quiero empezar la parte musical de este programa. Se llama Te Doy Gracias, justamente. Es una bachatita así toda rica que está sonando ahí de fondo. Entonces, se las dejo para que la disfruten desde el principio y se llama Te Doy Gracias. Desde el primer momento comienzo a quererte. Hay tantas cosas que viví cuando no estabas tú. Varios momentos de dolor, pero llegaste tú.
tantas cosas que yo quiero agradecerte. Desde el primer momento comencé a quererte. Hay tantas cosas que viví cuando no estabas tú. Varios momentos de dolor, pero llegaste tú. Es que tu amor ya no tiene final. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias porque tú estás a mi lado. Te doy gracias. Te doy gracias. A ver, que esa musiquita así ya latina, a ver, que me pone la sangre más activa de lo que me siento más vivo de lo que ya estoy. Te doy gracias, de verdad que qué grande y qué bonito es tener la capacidad, ¿no? Porque estuve mirando por ahí, es una palabra muy sencilla y que en teoría todos conocemos el significado, que es gracias. Pero si buscamos el significado, uno de los sinónimos también de la palabra gracias es reconocimiento, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de dar gracias a Dios, es darle el reconocimiento a Papá Dios por todo lo que recibimos, es darle la gloria y darle la honra a Papá Dios, que es el único que digno de ella. Entonces, para responder un poquito a mi amigo Cooper ahí, que me puso un comentario que lo importante es tener un buen corazón, desde luego que sí, eso es lo fundamental, es la materia prima, ¿sí? que se necesita para ser un buen creyente. Pero hablando cristianamente, además de tener un buen corazón, sobre todo hay que darle la gloria y la honra a Dios, porque por más cosas buenas que tú hagas, pero si luego te vas a llevar el mérito tú, no estás haciendo absolutamente nada. Sobre todo lo que es la gloria y la honra, siempre, siempre tienen que ser para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y ya a partir de ahí es cuando lo empezamos a hacer correctamente. Pero no por eso, si yo sé que tú eres un buen hombre, tengo la fortuna de conocerte de cerca. Próximamente nos vamos a ver, así que quizá toquemos este tema y lo aclaramos bien, si cualquier duda que haya. Pero lo importante es eso, que si hacemos una buena obra, porque nos sale del corazón, pero que siempre que sea la honra para Papá Dios, tampoco es tan difícil, ¿sí? No es como una foto que había por ahí en el Facebook, ¿no? Había uno dándole 10 euros a un mendigo, pero haciéndose la foto del Facebook para que se vea que está dándole los 10 euros a una persona que vive en la calle. Y dice, pues entonces, ¿qué humildad es esa? ¿O dónde está el buen corazón? ¿Qué es lo que estás buscando realmente con eso? Entonces, el buen corazón hay que tenerlo, pero hay que cultivarlo y hay que pues tener también conocimiento de lo que Papá Dios nos pide para poder, desde luego, cumplir con sus normas, que es lo que nos va a garantizar nuestro puesto allá arriba
en el cielo, que tenemos que clasificar ahora. Los que están jugando el Mundial fue porque se lo curraron, porque clasificaron en su momento. Pues nosotros ya tendremos oportunidad de jugar arriba con los ángeles, los querubines y con todo lo demás que tengamos por ahí. Y ojalá que todos los que están ahora conectados y escuchando, pues tengamos la oportunidad de estar arriba con Papá Dios en el cielo. Seguimos hablando con el tema del agradecimiento. Hay una cita que esta sí fue de una persona que sí le dio el mérito y le dio el reconocimiento a Jesús, que es lo mismo que decimos de dar gracias y además con humildad. ¿Sí? Está escrito en el libro de Lucas, capítulo 17, en el 11, ¿sí? Del 11 al 19. Y quiero compartirlo con ustedes también. Mira, dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, ¿sí? Los cuales pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando van de camino, él le dice, ve dónde están los sacerdotes. Y cuando iban de camino hacia donde estaban ellos, fueron sanados por milagro y por obra de Jesucristo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. No así despacito, ni ay, bendito sea Dios, gracias, porque hay gente que es agradecida, pero así, para sí mismos, ¿no? Este venía diciendo, glorificando a Dios a gran voz, ¿sí? Y se postró rostro en tierra a sus pies. Eso sí que es tener humildad y tener agradecimiento, ¿sí? Dándole gracias, y este era samaritano. ¿Por qué el tema de que era samaritano? Porque si estamos hablando del pueblo de Israel, y justamente el que es de otro sitio es el que viene a humillarse y a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces los que son de fuera son incluso más agradecidos que los que tenemos en nuestro entorno. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Impresionante. Entonces, es así de simple. Con Papá Dios funciona de ese modo. Cuando tenemos que darle reconocimiento cada vez, ¿sí? Hay quien lo atribuye a la suerte, hay quien lo atribuye al buen corazón de una persona que a lo mejor le sacó de una situación difícil por algún momento, pero lo que tenemos que ser conscientes es que si hay una persona que te saca de algún apuro, es porque Papá Dios fue quien puso a esa persona para librarte a ti de ese incordio, de ese problema que tenías en ese momento, ¿sí? Entonces ahí es cuando tenemos que dar gracias a Dios, aunque tú estés recibiendo el favor o el beneficio a través de una tercera persona, tienes que tener claro completamente que es Dios quien se está manifestando para ti en ese momento. Así que esta lectura de verdad que me encantó, por eso quería compartirla con ustedes, porque es fundamental, sí, es fundamental el ser agradecidos. Alguna ocasión ya lo he dicho antes en este programa, que incluso el solo hecho de abrir los ojos por la mañana, que pensamos que es un movimiento propio y voluntario, pero tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros dormimos y ya hay un momento de inconsciencia de nosotros mismos, ¿quién vela por nosotros durante ese tiempo? ¿Sí? Entonces, una vez que por la mañana abrimos los ojos, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es dar las gracias a Papá Dios, porque nos da la oportunidad de despertarnos un día más y poder dar un paso más en su proximidad, en su encuentro, ¿no? con Papá Dios. Así que
les dejo esa pequeña reflexión. Y justamente estamos intentando hoy de que las canciones que están sonando sean de gratitud, o por lo menos unas cuantas. Y justamente la canción que viene a continuación es La Gloria Te Daré. Habla por sí mismo, tanto el nombre de la canción, y yo lo asumo para mí mismo. Así que, papá Dios, para ti, que la gloria y la honra sea tuya. Yo siempre la gloria te daré, Señor. Incomparable es tu amor, inmensurable tu esplendor. Yo te necesito, sin ti me debilito, y aunque me llamen loco, siempre yo te adoraré, tu nombre exaltaré, y sin vergüenza la gloria te daré. Yo te adoraré, tu nombre exaltaré, y sin vergüenza la gloria te daré. La gloria te daré, aunque me llamen loco, aunque en la calle digan que el timbal del coco, sigo tu camino y no me desenfoco. Incomparable es tu amor, inmensurable tu esplendor. Yo te necesito, sin ti me debilito, y aunque me llamen loco, siempre yo te adoraré, tu nombre exaltaré, y sin vergüenza la gloria te daré. Yo te adoraré, tu nombre exaltaré, y sin vergüenza la gloria te daré. Incomparable es tu amor, inmensurable tu esplendor. Yo te necesito, sin ti me debilito, y aunque me llamen loco, siempre yo te adoraré, tu nombre exaltaré, y sin vergüenza la gloria te daré. Yo te adoraré, tu nombre exaltaré, y sin vergüenza la gloria te daré. La gloria te daré, papá Dios, te la daré hoy, te la daré mañana y te la daré siempre, Señor, porque eres el Señor de señores, el Rey de reyes y el único que merece toda la gloria y toda la honra. El único ante quien me humillaré, me arrodillaré cada día de mi vida y te daré gracias, Señor, por todo lo bueno, por todo lo grande que has hecho conmigo, con mi familia y con todos mis seres queridos, y todo lo que vendrá también en un futuro que tenemos grandes promesas. Así que los que se sorprenden quizá ahora de vernos en el Facebook, de escucharnos por la radio, dice, uy, pero este, ¿a qué hora? ¿Cómo hizo? Me preguntó más de uno. Bueno, ¿y usted cómo hizo? Le digo, pues yo, si te soy honesto, no hice nada. Papá Dios fue el que me dijo, tú ahí, y pues aquí estoy. En la próxima que me diga más allá, pues más allá estaremos. Pero siempre, como digo, con la gloria y con la honra para papá Dios.
Un último lectura que quiero compartir con ustedes, como para que para cerrar, ¿no?, el tema este de la lectura por hoy, está en el Salmo número 100 y dice lo siguiente: dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría y venid a su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. No hay otra, ¿sí? Entonces, y además los beneficios es que son infinitos de aceptar y de reconocer a Papá Dios en nuestras vidas. Así que les invito, yo te invito a ti, a lo mejor es primera vez quizá que nos estás escuchando a través de aquí de la 94.9. A propósito, les recuerdo el número de teléfono, el 960-44-56-77. Si alguien quiere comunicarse con nosotros y quiere hacer un comentario respecto a lo que estamos hablando, alguna de las lecturas, o hacer algún aporte adicional, algún otro versículo que tenga por ahí que también tenga que ver con el tema, pues bienvenido es. 960-44-56-77, Radio El Camino. Les recuerdo que mañana domingo tenemos reunión de culto a las 11:30 de la mañana y luego el jueves a las 7:30 de la tarde. Están todos y todas invitados. Esperamos aquí con los brazos abiertos. Y me llama mucho la atención este salmo también, ¿no? Porque dice, cantad alegres a Dios. Entonces, yo me acuerdo en mi época de discoteca, en mi época de farra, ¿sí? Que de cantina, de jugar billar. Cuando sonaba, en Colombia, por ejemplo, pues sonaba Darío Gómez o sonaba Posada, ¿no? Estos, y se dejaba uno los pulmones y la garganta ahí cantando, pero como si se fuera a acabar el mundo, como si nos fueran a dar un premio por cantar algo de eso, pero ese sentimiento y esa entrega que tenía uno. Y ahora, eso mismo me ha hecho reflexionar y me ha hecho pensar que ahora que estoy con Papá Dios y ahora que sí que tengo premio, y no un premio pequeño, entonces es cuando yo por eso también ya lo que son las alabanzas para Dios las doy de todo corazón, las doy con, me entrego completamente. Ya hay videos por ahí en el Facebook dando vueltas de danzando para Dios. Y anoche mismo en la iglesia montamos aquí también en la vigilia, hubo un momento de adoración y de cantar para Papá Dios. Creo que el pastor incluso nos vio desde Dominicana, que estaba conectado en ese momento, porque hicimos la transmisión en directo por Facebook también. Y yo estaba invitando a todos los participantes de la vigilia de adorar a Dios con gozo y con alegría, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente a mí, por ejemplo, ya muchos en la iglesia a lo mejor me conocen porque soy el que da botes, el que salta, el que se recorre toda la iglesia cuando suena una canción para Dios. Pero yo lo que estoy diciendo y lo que les compartí anoche es que yo lo he visto, por ejemplo, con mi hija, la pequeña, con Irina, 2 añitos casi, y cuando ella la veo por ahí que corretea, que juega, yo me divierto o me alegro, sí, o me gozo, me regocijo solamente de verla disfrutar. Entonces, si Papá Dios nos ve saltar como niños, pues Papá Dios se va a regocijar también. Y yo lo único o lo que más anhelo es que Papá Dios sonría porque yo danzo para Él o porque canto una canción para Él. Da igual que cante feo o que no sepa bailar, pero lo estás haciendo con gozo y con alegría para Papá Dios. Entonces te tiene que dar igual que los demás se queden mirándote, que te tilden de loco o de querer llamar la atención. ¿Qué más da? Si tú lo estás haciendo, es para el Señor de señores, para tu Papá del Cielo. Entonces, yo te invito y te animo. Hay quien se comprometió anoche a danzar para Papá Dios con espíritu, con alegría, ¿sí? Así que mañana comprobaremos a ver si lo conseguimos, pero la intención es que todo camino real esté danzando con alegría para Papá Dios, porque Él nunca nos ha abandonado, nunca se ha apartado de nuestra vera. Hemos sido nosotros quizá alguna vez los que le hemos dado la espalda, pero Él siempre ha estado ahí, siempre ha llegado justo a tiempo, ¿no? Como nos está diciendo la canción que tenemos de fondo, que es nuestro amigo Funky,
es uno de los adoradores que más me gusta a mí, de las canciones que más me gusta poner. Y justamente esta, la dejo para... Ya se la he puesto alguna otra vez y se la recomiendo, de verdad que... tiene un mensaje espectacular y justamente se trata de eso, de aceptar, de querer aceptar a nuestro Papá Dios, que en el momento que le abramos la puerta a nuestro corazón, Él siempre estará ahí esperando para entrar y para cenar con nosotros. Justo a tiempo de Funky. Y me gustó mucho esa frase de que siempre se ha dicho que Papá Dios llega justo a tiempo, pero yo creo que es que no es que llegue a tiempo, sino que siempre, siempre está ahí en nuestra puerta, esperando a que queramos abrirle. Así que, de verdad que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, desde que le dije sí a Papá Dios. Me ha quitado, a pesar de que yo, según yo, no tenía penas, pero mira que ahora la libertad, el gozo, la satisfacción que tengo en mi vida no la había sentido nunca antes. Y la intención es poder
transmitirlo, ¿no? Como no se puede, no se pega simplemente con dar un abrazo, con dar un, no se pega, pero yo creo que viendo, sí que se refleja en la cara, en la mirada, en la sonrisa, en el hablar. ¿Cómo estás? Bien, pero se ve ese bien sincero, se ve ese bien con esa sonrisa. Entonces, lo que intentamos provocar es que también todos los demás quieran estar igual de bien de lo que estamos nosotros. Como le pasaba a Pablo, el apóstol, ¿no? Que al final él tenía que contar sus penas porque no le creían, no, parecía que no sufría. Entonces, pues así es como pretendo yo llegar a algún día. Muchas gracias a Marta Jaramillo por sus comentarios. De verdad que doy gracias a Dios también por ti, por tu amistad, por tu familia. Ahí a mi negro, Cooper González también. Ojalá que pronto estén por aquí por Valencia. Y si no, a Malas, pues en la integración, pues nos vamos ahí a encontrar y a darnos este abrazo que tenemos pendiente desde hace poquito, porque tuvimos la fortuna de coincidir ahí en nuestra tierra. Pero lo que está claro es que como Papá Dios no hay nadie, es el único. Por eso al que honramos y al que agradecemos, al que veneramos. Tenemos un Dios infinito, un Dios sin límites, porque muchas veces somos nosotros mismos los que le ponemos ataduras o límites a Papá Dios en nuestra vida, ¿sí? Es que esto no hay manera de conseguirlo, pues para Dios no hay nada imposible. Entonces, confía, simplemente lo que más nos cuesta, y en lo particular, es como soltar la carga, ¿no? Como soltarla y decir, está bien, Señor, la dejo en tus manos y ya tu obra y tú resuélvelo. Que siempre lo va a resolver de la mejor manera, es el que todo lo sabe, el dueño de todos los tiempos. Pero cuesta fiarse porque uno está agarrado todavía ahí a la carne y uno todavía no está acostumbrado, uno sabe que si se confía en alguien le van a pagar mal y con Papá Dios no es así. Entonces, pues de verdad que es la tranquilidad, el gozo que nos da, la alegría de vivir, como dice Cooper ahí en el Facebook. Pues sí que es una alegría, es un gozo, por supuesto, que tenemos de vivir. Pero cuando tenemos a Papá Dios en el corazón, esa alegría se multiplica, pero vamos, se eleva a la décima potencia o más por ahí. Así que de verdad que lo que intentamos es compartir, transmitir, ¿sí? Ese gozo, esa alegría, y compartir alimento para el alma, por supuesto, que está en las Sagradas Escrituras, que les comparto o les animo a que de vez en cuando también le echemos un vistacito a la Biblia y no la tengamos por ahí de adorno, no la tengamos de pisapapeles, o no la tengamos abierta ahí en el Salmo 23, que es lo que suelen hacer en las casas, pero que nunca le echan un vistazo, porque es la forma como Papá Dios nos habla. Entonces, si nunca vamos a coger la Biblia, entonces, ¿cómo pretendemos? Si nos vamos a quedar esperando un WhatsApp de Papá Dios, pues ahí lo vamos a tener complicado. Quizá no lo envíe a través de una tercera persona, pero seguro que no lo vamos a interpretar correctamente. Entonces, siempre agarrados de la mano de Papá Dios, que nunca nos va a soltar, porque nadie como Él, ¿sí? Tenemos allá de fondo escuchando a nuestro amigo músico, que me parece un poco curioso, este hombre se hace llamar músico, a secas, sin más. No se calentó mucho la cabeza, simplemente cambió la C por una K, dijo, yo soy músico. Y así se quedó, pero la verdad que es un hombre. El otro día, porque lo sigo en el Instagram, y estaba muy feliz de que por fin Dios, después de tantas luchas, le había concedido el poder conseguir una casa para su familia. Así que gloria a Dios por eso, y está dando el ejemplo justamente de lo que hemos hablado hoy durante el programa, que es de darle las gracias al Altísimo y al Todopoderoso. Así que vamos a escuchar la canción de Nadie Como Tú, de Músico. Partes y no encontré un amor que se compare al tuyo.
y quiero decirte que vivo enamorado de ti, obsesionado, y aunque todos me fallen, tú no me has fallado. Para restaurar, pusiste todo en donde tenía que estar. Fuiste el que le diste motivo a mi vida. Cuando yo estaba solo me diste alegría. Abriste el camino, veo la salida. Caminas a mi lado de noche y de día. Y yo quiero decirte que para mí tú eres todo. Contigo tengo vida, contigo tengo el tesoro. Por siempre yo te canto, por siempre es que yo te adoro. Eres mi roca fuerte, a ti Jesús imploro. Y yo quiero decirte que para mí tú eres todo. Contigo tengo vida, contigo tengo el tesoro. Por siempre yo te canto. Estaba solo y sediento hasta que tú llegaste a mi vida y encontré mi salida. Y yo quiero decirte que para mí tú eres todo. Contigo tengo vida, contigo tengo el tesoro. Por siempre yo te canto, por siempre que yo te adoro. Eres mi roca fuerte, a ti Jesús imploro. Y yo quiero decirte que para mí tú eres todo. Contigo tengo vida, contigo tengo el tesoro. Por siempre yo te canto. Nadie, nadie como tú, papá del cielo. Bendito seas hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Tenía aquí, a ver, una última lectura que se me estaba quedando por fuera, pero mira, me he dado cuenta a tiempo, afortunadamente. Así que quiero compartirla con ustedes. Es muy cortita y de verdad que para cerrar el programa, que ya hemos consumido prácticamente el tiempo completo del programa, de verdad que está muy bien para cerrar el programa. Quiero darle las gracias a todos y todas por estar aquí, por estar pendientes, por habernos esperado hoy, a pesar de que el programa lo hemos iniciado a deshora, pero estamos aquí, estuvimos con el mayor gozo, el mayor amor del mundo, para con Dios lo primero y para con todos los que están ahí escuchando. Gracias por permitirnos entrar a tu casa, gracias por permitirnos entrar a tu coche, gracias por dejarnos acompañarte, tú que vas por ahí de caminata, haciendo deporte en la playa. Hay quien, ahora estamos en época de fútbol, de mundial, ahora mismo llevamos, bueno, los colores de la tierra patria, pero hay quien también, pues no todo es fútbol, sí. Una de las cosas, ahora que me viene a la mente, una de las cosas que comenté o que comentábamos anoche en el tiempo de la vigilia, es que ahora que estamos en mundial, sí, tú, aunque yo, por ejemplo, no estaba pendiente, la verdad que no estaba al tanto del fútbol, pero me enteré cuando empató España al 1-1 con Portugal, porque casi que tumban el edificio, ¿no? ¡Gol! Y cuando por fin empató la primera vez, que al 1-1 empató España. ¿Y qué tiene que ver eso ahora con lo que estamos hablando? Pues resulta que, digo, nos emocionamos,
hay quien salta, hay quien llora, hay quien no cena cuando pierde su equipo. Y si estamos hablando de eso con respecto de algo tan simple que es hecho por el hombre como el fútbol, entonces, ¿cómo será cuando nosotros aquí en la iglesia vemos milagros con nuestros propios ojos, pero los vemos delante nuestro, ¿sí? Vemos liberaciones, personas que le sacan demonios, personas que son sanadas, pero de enfermedades incurables, de cáncer. Y lo vemos delante nuestro. Y a lo mejor una persona pide oración hoy, y el otro, como nos pasó la otra vez con una hermana aquí, y a las 3 semanas... volvió con los resultados, mostrando de que gracias a la oración que se hizo por ella, papá Dios la sanó y vino con los resultados en mano, de que ya no tenía, había desaparecido el tumor que tenía en el pecho. Entonces, y eso sí que no se celebra, se dice un aleluya, un gloria a Dios, un aplauso para el Señor, pero no ese estruendo, ese gozo, que ¡gol!, como cuando marca España, ¿no? Entonces, si Dios hace un milagro tan grande como eso y lo hace delante nuestro y lo hace todos los días, entonces, ¿cuándo es que vamos a empezar a celebrar las grandes cosas que hace papá Dios todos los días en nuestra vida? Entonces, pero bueno, estamos aquí en el mundo, aunque vivimos aquí, somos ciudadanos del cielo, desde luego, pero estamos viviendo aquí de momento. Entonces, mientras estamos aquí, pues tenemos que adaptarnos. Por eso yo hoy llevo los colores de mi tierra natal, porque estamos en mundial, estamos en fútbol, pues también hay que tomarlo y hay que pues disfrutarlo dentro de lo que cabe, siempre que sea en paz, por supuesto. Yo creo que aquí en Camino Real casi que se podría hacer también un mini mundial, porque tenemos todas las nacionalidades, así que maravilloso. Si alguien quiere comprobarlo, le invito para que venga el domingo, 11:30 de la mañana, Camino Real Cabañal, calle Arquitecto Alfaro, número 40, y el jueves, 7:30 de la tarde, calle Arquitecto Alfaro, 40, recordarlo, del barrio Cabañal de Valencia. Vente, conoce de Dios, siéntelo, ¿no? Que lo primero es sentirlo. Quizá de Biblia y eso, pues cuando uno recién inicia, pues no se entera tanto, pero la presencia es inexplicable y es sobrenatural. La presencia de Dios aquí en este lugar siempre está con nosotros. Así que te invito para que vengas, nos conozcas o te acerques más de Dios y lo aceptes en tu corazón. Y llenará tu vida de gozo, que es justamente lo que nos estaban diciendo ahí nuestros amigos. Entonces, hay una especie de como de salsa choque ahí, todo un ritmito, un salsa choque o como una, porque empieza cumbia, pero luego pasa a salsa choque. Pero de verdad que está muy bien la canción, porque es de gozo, es de alegría, y es justamente pues lo que tenemos que tener lleno nuestro corazón de la gloria y la alegría de papá Dios. Así que este gozo se llama y dice así.
métele mano. Alabando al Rey de Reyes, Señor de Señores, mi amado Jesús. Arriba, mi gente, que estamos de fiesta, que estamos gozosos de estar con Papá Dios en nuestro corazón. Damos gracias una vez más al Padre Eterno, al Padre Celestial, por permitirnos cumplir con nuestro deber, cumplir con los soldados de Cristo, que ya por hoy llega a su término. Damos mil y mil gracias a todos por su compañía, por permitirnos acompañarle. Esperamos, primero, que haya sido de agrado del Altísimo. Y de todos ustedes también, por supuesto, que lo hacemos con el máximo esmero y el máximo amor y con la mejor intención y el anhelo de que te hayas sentido a gusto, de que te hayas sentido conforme, de que te haya un poquito de pena que se termine el programa, pero bueno, es lo que hay. Pero no te preocupes, que el miércoles nos escuchamos nuevamente, 6 de la tarde. Y el sábado, como siempre, todos los sábados aquí estaremos puntuales para todos ustedes. Mil gracias a todos los que nos han acompañado a través del Facebook también. Pues gracias a todos por sus comentarios. Por ahí nos están hablando Federico desde la Patagonia. Me dice que, como ve con la camiseta de Colombia, dice que si voy para allá a 12 grados bajo cero con esta camiseta, pues no sé, como llevamos el fuego del Espíritu Santo por dentro, pues a lo mejor hasta puede que los aguante. Ojalá Dios permita, de verdad, Federico, poder ir a visitarles, a conocer por ahí, que sería todo lo que sea, pues conocer las maravillas que ha hecho Papá Dios, pues yo encantado. Si es el que así lo desea, pues así será. Quiero despedirme con una pequeña lectura de... Está en Primera de Corintios, número 1, el verso 4, y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la alegría de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así que con esto les dejo. Dios les bendiga grandemente, que les multiplique, que abra los cielos sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu negocio. Entrégate a Dios. Y el tema con el que empezamos el programa: darle gracias, simplemente darle reconocimiento a Papá del Cielo. Que todos se enteren que beso sus pies delante de todos, como dice la canción. ¿Qué importa lo que pensarán de mí si es para Papá Dios que lo estás haciendo? Así que los dejo con Manny Montes, Nada ni Nadie. Y nos escuchamos próximamente. Besos y abrazos para todos. Dios les bendiga. Chao, chao. Parecía que iba bien, pero mi mente me engañó otra vez. Sé que no puedo permitir que la duda se apodere y después no me deje salir. Y si tal vez, lo siento, me mate el sentimiento hasta el anochecer, yo sé que tu perdón me das en cada amanecer. Si tú estás conmigo,
hacerme frente con mi gozado omnipotente. Y que bien se siente aunque la marea sube y el calor aumente. Yo tengo quien me cuide y quien me sustenta. Probablemente por aquí se presente algún gorial o algún león rugiente, pero es evidente que se quedará sin dientes. Yo ando con Jesús, así que ni lo intentes. Bien, yo sé que todo va a estar bien. Aunque vengan los problemas, en ti yo confiado estaré. Y si tal vez, lo siento, me mate sentimiento hasta el anochecer, yo sé que tu perdón me das en cada amanecer. Si tú estás conmigo, ¿y quién contra mí? No habrá nada ni nadie que pueda hacerme feliz. Si tú estás conmigo, si tú estás conmigo, ¿y quién contra mí? No habrá nada ni nadie. Nada ni nadie. Que pueda hacerme frente ya no, oh, 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 ya soy confiado porque conmigo estás. Aunque todos me abandonen, tú en mí pensarás. En el tiempo perfecto donde mí llegarás, mi corazón tiene paz, jamás me dejarás. ¿Y cómo es que es? Pues ya tú sabes, Manny Montes de vuelta junto con Baez, recordándote pa' que lo lleves en tu mente. Que nada ni nadie podrá ser de frente. Si tal vez, lo siento, yeah, me mate sentimiento hasta el anochecer. ¿Cómo? Yo sé que tú, yo perdón, sé, me das en cada amanecer. En cada amanecer. Si tú estás, ¿qué? Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No habrá nada ni nadie, nada ni nadie, que pueda hacerme frente. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No habrá nada ni nadie, que pueda hacerme frente. Ya no, nuevamente, hace el junte pa'l mundo. Que pueda hacerme frente. Ya no, Puerto Rico con Ecuador. Que pueda hacerme frente. Ya no, que pueda hacerme frente. Ya no, oh, 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 que pueda hacerme frente. Ya no, oh, 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 que pueda hacerme frente. Ya no, oh, 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 oh. Manny Montes, Baez.